De allí que cuando nos preguntamos por el día después, por la incertidumbre que toda esta crisis nos genera, pensaba en Educar para el Fracaso, este hermoso texto de Pier Paolo Pasolini, donde nos dice que ante un precipicio no hay una pedagogía de la caída, una filosofía para enseñarnos a saltar. El salto simplemente se ejecuta. Y por eso viene bien educar a las generaciones venideras en el valor de la derrota y poder pensarnos como comunidad sin que la idea de fracaso nos afecte. Todo lo contrario, hay que ver la humanidad que emana de la idea de poder caerse y levantarse, de poder recomenzar, de poder enfermarse y curarse. Y entonces, también de ser un cuerpo que no se lleve por delante el cuerpo de los otros para llegar primera. Y en ese sentido me ha parecido muy hermoso pensar en la idea de una iglesia, del soplo de una fe sin iglesias, o sea, de no mirar el precipicio, sino aferrarse a algo. A algo aunque sea mínimo, a un proyecto, no para el día después, pero sí a lo mejor para ese día, en el cual uno de alguna manera crea ver una luz que todavía late. Entonces, quería cerrar este minuto diciendo, bueno, esa incertidumbre puede verse en cierta manera calmada por un tomar partido por las luciérnagas.